Enter. Sola. Hoy me corté. No, Dana, se te ve mano de viejita. No te lo comas. Dios. Es que si no, se me... Güey, es Focus, Ariana Grande. Mi Arianita Grande, preciosa. Cuídense. Dana viene diciendo que les gustan los panqués de té verde. A mí me gusta el panqué de elote, no de té verde. De té verde, es delicioso, macha. Ay, nos van a atropellar. Ay, ojalá lo haya grabado. ¿Le tronaste la nariz? Y yo estoy bien. Vamos a ir al cine, a ver qué vemos. ¿Cómo? No viene borracha. Espérame, dame dos. ¿Me organizo mis ideas? No por ahí. Es que haz cuenta que por ahí no puedes subir. Hace mucho Dana Paola no salía a la calle. No, te lo juro que no. No, hombre, qué hermoso el árbol. Oigan, venimos a ver una película de las divas del cine de antaño. Bueno, no, ¿cuál cine de antaño? De las cabareteras de antes. Danita. Qué bonita. Oye, deja eso. Con permiso, me lo voy a llevar a mí. Vamos a comprar los boletos. ¡Oh, miren esto! Una pandita aquí atrás. ¡Ahí está! Esa pandita. ¡Dale! ¿Cuánto que no te la comes? Okay. ¿Qué me das si me la como? ¡No! ¡No! ¡Guácala! ¡No! ¡Dana Paola! ¡Te comí! ¡Moana! ¡Se comió la pandita! ¿Qué hacía una pandita ahí? Ay, no sé, pero estaba bien. Muy extraño. Caja cerrada. ¿Esa no estará buena? Y yo así. Bueno, ¿sabes quién? Olga Brinsky, Lin May, Rosy Mendoza. Güey, neta que quieren ver esta película de María José Cuevas, que está súper reconocida. Okay. Ya. Las estrellas brillan cuando el sol se mete. Así van a estar. Cuando seas grande van a ser Dana Paola. ¿Qué me agarras la chica? Elisa González. Belinda. Y Danielita Luján. Natashita Dupeirán. Dana está haciendo amigas. Dana, por fin tiene amigas, niñas. ¿Quién tiene esa amiga? Ay, Dios mío, esta fila dura muchísimo. No se puede. Güey, ¿las podemos comprar ahí? Eso sí es cierto. Me vacío. Ay, ¿qué pasó? No, hombre, qué muy cerdo. ¿Quieres que le pase? En lo que esperamos a que empiece la película, vamos a comer un poquito de chuchi. ¡Chuchi! ¡Sushi! Verde frío. Bueno, pues vamos a comer, ¿eh? Espérense. Me encanta que vea eso. Se hacía grandote, se hacía chiquito. ¿Cuántos vienen? Chiquito. Bien picoso. Estaba el chilito. Tenía chile, ¿verdad? Hasta se me aflojó el poco. Aquí los dejo. Gracias. ¡Ay, no!
pero yo te la tengo que regalar. Se supone que para que sea tu suerte realmente, te tienen que regalar la galleta. Entonces, yo te regalo eso. ¿Tú regálame una? Ajá. Y a Jorge re. Okay. Gracias. Ya terminé. Gran capacidad para disfrutar la vida. La verdad, sí. Porque la verdad, la vida es bien sabrosa. Usted está muy arraigado a su familia y su hogar. La verdad es que sí. La mía. Te voy a decir algo. Es más sabio seguir consejos que darlos. Vamos camino al cine. No. Ay, ¿cómo que no pasa? ¿La puedes pasar otra vez o pasar esta? No, le hagas caso. No paso mi tarjeta, soy pobre. ¡Tome, joven! Soy pobre, no paso mi tarjeta, no, pero falta más. No pasan mis tarjetas, soy pobre. Oigan, si no han visto el primer capítulo de La Doña, está online. Ay, y está espectacular. Sí, y no es porque sea mi hermana. Pedir. Están de gordos. Ya sonó la alarma porque ustedes están agarrando. Voy a llegar tarde a mi película. Dana, es para las palomitas. Oigan, es que está bien padre, miren. Nemo. Esta es de una de mis películas favoritas de Pixar. Sí, esta soy yo. Ay, ay, Dios mío, la jaló. Ay, ay, Cristo. Saluda. Saluda. Hola, buenas noches. Noches. Ay, no manches. Ay, no manches. Es que yo sé, soy tu fan. Él es Pedro. Pedro, mucho gusto. Sí, no manches. Es la primera vez que vienes. ¿Tienes teléfono? ¿Dónde? ¿Tienes teléfono? Para tomarnos una foto. ¿A qué hora sales? ¿De okay, dónde vas? ¿Hasta el vivo para acá? ¿A qué hora sales por el pan? Dice. Posa y en YouTube va a salir la foto. Ahora sí, ya vamos a la película, ¿verdad, amigos? ¿Qué sale? ¡Los vemos saliendo! Una tortillita que lleva adentro un relleno de, puede ser de requesón, cilantrito. No, no, es un bocado exquisito y yo soy la reina del tlacoyo. Quiero su cintura. Oigan, ya salimos del cine y vimos una película que se llama... No, es un documental. Un documental que se llama... Bellas. Bellas de noche. Bellas como tú. Golpe de realidad. De verdad, a toda la gente, es impresionante el golpe de realidad que nos dio. Está muy heavy. Se van a reír muchísimo también porque pues al final los mexicanos no dejamos de ser tan criticones. Y... Es como un humor negro. Como, es un humor negro. Como reírnos de la vida. Yo tengo mucho humor negro. Zamorita también muy es de humor negro. ¿Sí? Zamorita. ¿Ah, en serio? ¿Quién es Zamorita? Pues que Zamorita no es de su época. Zamorita no tiene 10 años menos. Ni de la tuya ni de la mía. Ya se murió, güey. No, ese es otro. Ese es Zamorita ya se murió. Ay, ya se murió. Sí, Johnny Laboriel. Entonces, ¿quién es Zamorita? Espérate, ¿quién es Zamorita? Aquí una foto de Zamorita. Ay, mi Zamorita, tan chulo. No, así ya lo. Sí. Ahora su felicidad la plasman en diferentes cosas. Unas en lo la que religión, unas en su familia, unas en sus amigas, como Wanda Zeus y la otra, Vedette, la princesa, que se apoyan entre ellas. Todo lo que ustedes ven a veces en las redes sociales, en la televisión, en el internet, todo a veces es una vil mentira. Pero igual nosotros tratamos de ser también de alguna manera, llevar una imagen feliz y pasarnos la increíble, pero por supuesto que también tenemos nuestros días tremendos, como yo. Y me corté lo que viene siendo la mano. Güey, está súper hinchado. ¿Sí? Bueno, voy a dejar este mensaje. Si yo voy a morir en mi casa desangrada, o si ya no. Wey, estaba doblado mi dedo. No, ay, oigan, por cierto. Pero de verdad, tienen que ir a ver este documental. Y más que nada, todos nuestros compañeros del medio. Tienen que verlo, todo el mundo tiene que verlo, está buenísimo. Y ya a grandes rasgos, si no, por lo menos ahorre. Olga Brinsky dice que ella cayó a las drogas porque alguien llegó y tocó a su camerino y le dijo, toda una gran estrella tiene que consumir drogas y tiene que tener una botella de vino en su camerino. Y eso no es cierto, las reglas no están dichas, las reglas las ponen ustedes, cada quien pone la regla en su vida. Y cada quien decide cómo vivirla. Sí. Antes,
En la televisión sí hay muchas más cosas falsas. Esto es como de verdad lo más transparente que creo que hemos llegado como a hacer en respecto a nuestro trabajo y a nuestro mundo, que en realidad es, pues, es el medio. Ven en nuestro coche y con ropa como todos los días andábamos vestidos. Cuídense, muchachos. Sí. No se droguen. Tomen con responsabilidad, ahorren y vivan al máximo todos los días, porque no sabemos si puede ser el último. A toda la gente, no se pierdan La Doña de lunes a viernes, 9 de la noche por Telemundo. Está cañona. Está increíble. Busquen el primer capítulo porque ya está en YouTube. Los amamos, rulers. En serio, gracias por vernos y compártanlo para que cada día seamos más. Aquí está apareciendo un botoncito que dice suscribirse y también más videos. Aquí en la herida está el de Rulés. Acá arriba está el de Jorge Ansaldo. Suscríbanse al canal de Jorge también. Sí, suscríbanse. Denle like y compártanlo porque cada día queremos ser más rulers. ¡Adiós! ¡Bye!